तुरट जा राधे राधे नाम हरि बोल तेरे बनेंगे बिगिरे तू रट जा राधे राधे नाम तेरे बनेंगे बिगिरे Rade Rade y bienvenidos a Gaurasanga. Hoy estamos con la lectura de El Gambira Lila. Gambira Lila, Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu y sus pasatiempos en el trascendental Jagannath Puri. Episodio número 9 o capítulo número 9 del libro Gambira Lila Mahaprabhu. Namo Ayanjana Timirandansyan Jana Jana Salakaya Chaksur Militanjena Tashman Shri Gurave Namaha. Jai Shri Radhe, Jai Nitai. Ahí había un jardín hermoso de flores llamado Jagannath Vallabha, tal como en Sri Kshetra. Este tenía una gran variedad de árboles como el Ashok, Mandar, Kunda, Palash, Ketaki, Madevi, Malati, etc. Las plantas florecían y en sus pétalos al abrir expandían una variedad de fragancias. En una noche de luna llena, en el mes de abril, Mahaprabhu fue hasta este jardín con sus acompañantes íntimos para ver la encantadora belleza de la naturaleza. Mientras caminaba hacia y por el jardín, él en algún momento quedó invadido con los recuerdos de Sri Vrindavan Dham. Mahaprabhu quedaba en estado de trance, digamos, recordando Sri Vrindavan Dham en el momento en que él estaba mirando las hermosas flores de este jardín. Teniendo profundas emociones como una gopini, él comenzó a jugar a las escondidas, hide and seek, entre medio de los campos de flores, en búsqueda de su amado Krishna. La luna sonreía sobre él. El viento de abril estaba soplando de una forma muy, muy bella. Por chance, aquí aparece un verso de Chaitanya Charitamrita 9, 18, 80 y 81. Prati Brikshavali Aishche Brahmite, Brahmite, Ashokertale, Krishna, Dyake, Ashambite, Krishna, Deki, Mahaprabhu, Daya, Chalila, Age, Deki, Ashi, Krishna, Antardan, Haila. Significado:
Mahaprabhu se encontró con Sri Krishna, que estaba de pie bajo el árbol Ashoka. Él le estaba sonriendo. Y tan pronto como Gauranga Mahaprabhu corrió hacia él, entonces en ese mismo momento Krishna desapareció sonriendo. El aroma divino de su hermoso cuerpo entró por la nariz de Sri Mahaprabhu y lo volvió loco en amor, le enloqueció de amor. Y decía Mahaprabhu: ¡Ah, Krishna! ¡Ah, Krishna! Y él cayó al suelo de forma inconsciente, a los pies de la raíz del árbol Ashoka. Vale recordar que Sri Gauranga Mahaprabhu, cuando entraba en éxtasis, cuando entra en éxtasis, más bien dicho, él no tiene la posibilidad realmente de decir Jagannatha o Krishna, ni decir ninguno de los santos nombres, por la simple razón de que su voz está entrecortada y quebrada con lágrimas de amor divino. Entonces él dice: ¡Ah, Krishna! ¡Ah, Krishna! ¡Jag! ¡Jagannath! ¡Jagannath! Así es más o menos como los textos y los sadhus explican cómo era Sri Gauranga Mahaprabhu. Mientras él estaba con sus compañeros, ellos estaban buscando a Mahaprabhu, donde en búsqueda de él, ellos comenzaron, los acompañantes, los devotos de Sri Gauranga, le habían perdido de vista y comenzaron a seguir las huellas de Sri Gauranga bajo la luz de la luna hermosa. Después de un tiempo, ellos vinieron hasta este lugar y encontraron a Gauranga acostado en el suelo, inconsciente, ahí. Entonces ellos muy pronto se le dieron sus reverencias a Gauranga y comenzaron a cantar Hare Krishna de forma muy fuerte. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, cantaban todos los devotos de Gauranga. No, aún no. Los sentidos de Gauranga Mahaprabhu aún no vuelven en sí. Entonces, ellos cuidadosamente lo llevaron a su habitación en Gambira. El otro día, Ekdim Mahaprabhu Samudra Jaite Shatak Parvat de Kilo Achavite Govardhan Shailonyane Avisto Haila Parvat Dishate Prabhu Daya Chalila. Chaitanya Charitamrita 3:14-79-80. Dice: Mahaprabhu se fue para ver el océano, y cuando él vino y se encontró con la colina de Shatak, que está localizada en el sur oeste de Puri, a las orillas del océano. Esta fue una pequeña colina de sand, la palabra en español para sand, arena, y pequeñas rocas
en un estado de pasión, de amor condensado. Un error puede muchas veces volverse en algo extraño e increíble. Él tomó desde la colina de Shattuck Hill. Él confundió la colina de Shattuck con la colina de Govardhan, de Vrindavan, y corrió hacia la colina de Shattuck pensando que era Shri Govardhan. La imagen de la colina de Govardhan, una vez que se manifestó en su mente, fue de naturaleza divina. Y él y los dos hermanos, Shri Balaram y Shri Krishna, estaban arriando, estaban con sus vacas y jugando con sus amigos. En esta colina afortunada, que profundamente sirve, les sirve a Krishna Balaram, con riachuelos de agua pura, cavernas para esconderse y jugar, frutas y árboles, pasto tierno y suave para que las vacas de Balaram y Krishna puedan comer. De esta forma, esta colina, uno de los más grandes sirvientes devotos de Sri Krishna ji, Sri Govinda, es sagrada y es muy muy sagrada para todos los devotos. Mahaprabhu se subió a la colina en un par de pasos, y para su sorpresa, Govinda estaba ahí. Y le ayudó en subir a esta colina para que sus pies no tuvieran ningún sufrimiento. Por chance, Mahaprabhu entró en una gran éxtasis de amor divino sobre esta colina. Los cantos divinos de éxtasis inundaron su cuerpo. Lágrimas corrían por sus dos grandes hermosos ojos de loto, como una corriente del río Ganges y una corriente del río Yamuna. Su cuerpo dorado se transformó en color blanco. Y fuertemente él comenzó a temblar con Mahabhav, y prontamente perdió el conocimiento, perdió los sentidos. Después de un par de minutos, Govinda, su sirviente cercano, vino a él corriendo y roció agua en su cara desde el Kamandolú. Paréntesis importante: Govinda aquí no se refiere a Govinda Krishna, ¿verdad? Govinda aquí, y en el verso anterior, sí, que hice un pequeño error, Govinda se refiere a su sirviente cercano, sirviente de Gauranga Mahaprabhu, que le ayudó a subir la colina sacando todo lo que estaba alrededor donde Mahaprabhu podía accidentarse. Bueno, y aquí Govinda vino corriendo a Mahaprabhu cuando él cae en éxtasis y le rocía agua en la cara. Y nuevo y de nuevo él comenzó a gritar ¡Hare Krishna! En la raíz, muy cerca, Govinda gritaba ¡Hare Krishna! Le gritaba a Gauranga Mahaprabhu para que volviera en sí. En este mismo tiempo, Svarup Damodar vino ahí con todos los otros devotos y comenzaron a cantar el nombre del señor Krishna cantaban el nombre de Krishna todos al unísono alrededor de Gauranga.
Luego de esto, Mahaprabhu se sentó y gritó: ¡Hari Bol! Y todos los devotos exclamaron con mucha alegría: ¡Hari Bol! Y de nuevo decían: ¡Hari Bol! ¡Hari Bol! ¡Hari Bol! ¡Hari Bol! El próximo, en el año siguiente, Srila Rupa Goswami vino a Nilachal desde Vrindavan. Shri Rupa Goswami ki jai. Con el permiso de Mahaprabhu, él pasó sus días cerca de Thakur Haridas Namacharya, en el pequeño refugio bajo el Siddhavakul, el árbol sagrado de Haridas Thakur. En este tiempo él estaba escribiendo sus famosos dos sánscritos, textos, juego llamado Lalita Madhava y Vidagdha Madhava. Él escribió un esloka excelente sobre el gran nombre del señor Krishna y lo mantuvo en secreto en un corner, en una esquina del refugio. En la esquina del techo del refugio lo escondió. La próxima mañana Mahaprabhu vino a verlo. Y él tomó este trozo escondido y sorpresivamente encontró este shloka glorificando el nombre de Sri Krishna que Rup Goswami había escondido. Y con mucho entusiasmo Mahaprabhu leyó el famoso shloka. Tunde tandavini ratimbitanute tundavali ladvaye karna kror karambini gatayate karnavu devayaspiham shetaha prangana shangini viyayate sarvendriyanan kritim no jane janita kiyad virmritayehe Krishneti Varmadye. Significado: el nombre de Krishna, hecho de dos sílabas. ¡Qué dulce es! ¡Oh, inundado con néctar! Cuando el nombre es superior, el corazón tiene miles de lenguas para cantarle. Cuando el santo nombre es escuchado, el corazón brilla con la fuerza de millones de oídos. Y cuando se expande en la conciencia, todos los sentidos y los órganos de los sentidos del cuerpo son conquistados. De esta forma, Mahaprabhu estaba altamente complacido con Sri Rupa Goswami. Y con mucha pasión, con mucho amor, leyó el shloka frente a Sri Haridas. Que al escuchar, Sri Haridas comenzó a danzar de éxtasis. Comenzó a danzar de amor. Shri Haridas Thakur Namacharya ki jai. Sri Rupa Goswami ki jai. Shri Haridas Thakur ki jai. Jai Shri Gauranga Mahaprabhu ki jai. Después de un par de días, Mahaprabhu le bendijo desde su corazón e le inspiró a escribir los Bhakti Shastras para el bien de todo el universo. Sri Rupa adoró sus pies, los pies de Gauranga, y entonces fue de vuelta a Sri Vrindavan Dham. Y así termina este episodio, este apartado número 9 de Gambira Lila, un texto sumamente nectario
que espero ustedes ahí al otro lado hayan disfrutado trascendentalmente tanto como yo. Que la glorificación de Srinitai Gauranga prolifere en nuestro corazón y en nuestra mente, y que en esta vida podamos obtener Prem por Srinitai, Sri Gauranga, Sri Panchatattva y Sri Sri Radhe Govindaji. Servicio a los pies del loto de Sri Gurudev es la meta más elevada de todas. Por servir a Sri Gurudev, tenemos asegurado el servicio a los pies de Nitai. Por servir a Nitai, tenemos asegurado el servicio a los pies de Gauranga. Por servir a Gauranga, obtenemos la llave para entrar al Nitya Vrindavan. Que ese sea nuestra meta, que ese sea nuestro éxito, vida tras vida, hasta que Srimati Radhika considere de nosotros dignos y podamos recibir la misericordia de entrar en el Nitya Vrindavan, el pasatiempo eterno de amor trascendental. Gurudev Namo Namaha. Jai Jai Shri Nitai Gaur Hari Hari Bol. Jai Jai Shri Radhesha Panchakalpa Taruvyacha Kripa Sindhu Vyavacha Patita Nam Pavane Vyo Vaishnava Vyo Namo Namaha. Nos encontramos en la próxima entrega de Gaurasanga. Recuerda suscribirte, darle me gusta y compartir este video en tu red social. Al compartir Gaurasanga, no estás compartiendo a una persona, a un jiva simple. No estás compartiendo Sarva Shakti Das, estás compartiendo el servicio a Nitai. Jai Shri Radhe. Jai Shri Radhe.